300 years since a brave hero's army struck down the Shadow Lord, banishing him from the world of Nair. 300 years and heroes become legends. Legends become myth. Myth fades from memory. But now, thunder whispers in the east. A new empire rises, clad with might and splendor. Conquering the earth with magic and iron. But darkness rides with them, and shadowy tendrils reach across the land. A power that twists reality and threatens our world. Once again, Air calls for a hero to unite it against a terrible foe. A general to forge a powerful army. A general to lead them into battle. A general to defy the coming storm. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos en un videaco más de Fantasy General 2 Invasion, el primer vídeo que subo al canal de este juegazo que está en desarrollo, está a punto de salir y de hecho, aunque lo veáis en inglés, está ya confirmadísimo que saldrá en español, con lo cual, ojito al jueguito que tenemos entre manos. Sin más, esto es una versión de prueba, una versión para enseñarosla a vosotros directamente, ¿no? Antes de que salga el juego. Digo, el juego sale este año, así que queda bastante poco para que salga. Y en este caso, en esta prueba, al parecer solo tengo la opción de jugar la campaña. Me va a servir de sobra para enseñaros de qué trata el juego y qué podemos esperar de él. La verdad es que me está gustando bastante, sinceramente. Vamos allá, invasión, o invasion en este caso, ¿no? 300 years have passed since the Shadow Wars have ravaged Caledonia and the world of Ayar, and the struggles of the past have long since faded into legends. No voy a darlo en todo porque he estado aquí esta mañana, pero básicamente estamos en una tierra en la cual Caledonia es como la zona esta de, bueno, vikingos y demás razas de este estilo, que ha sido recientemente empezada, porque no están conquistados aún, pero digamos que se vio una invasión de un extraño imperio, ¿no? Un imperio basado básicamente en el Imperio Romano de Oriente, el que más adelante se pasó a llamar Imperio Bizantino de toda la vida, ¿no? En este caso es un imperio, pero todo esto mezclado con fantasía, magias, mitologías y leyendas, héroes y demás, ¿no? O sea, cuidadito. Vas a jugarlo normal, tal cual como está, ¿vale? Sin más, no voy a tocar nada más. Si alguien quiere leérselo todo, aunque esté en inglés, repito, el juego estará en español una vez salga, ¿vale? The boys part of the main menu tracks in the original, no sé qué, ¿vale? Vamos allá. Esto es como empieza la campaña de los... no son vikingos como tal, sino de esta facción norteña, ¿no? Que son básicamente basados en vikingos, pero ya me entendéis. El invierno está cerca, hijo. Was poor this year. And the harvest y la cosecha ha sido bastante pobre este año. Necesitamos comida para el clan, para que el clan sobreviva. Vale, perfecto. Clan Donag, que es el nuestro. This is to prove your metal. Es una oportunidad para probar tu valía, pues de caso, en este caso. Y nos dice, raidea las aldeas, o streets, que no sería exactamente como las aldeas, dejémoslo ahí. Y trae comida para el clan, básicamente, ¿no? Vale, este es su hijo, Farilson. Thank you for trusting me with this, father. Gracias por confiar en mí en esto, padre. Haré lo mejor posible, ¿vale? Para el clan y para que estés tú orgulloso de mí, lo prometo. Perfecto, ahí tome a pago de para la YouTube. I know some, bim bam, vale, bien. Ok.
Esto es el mapa, no de la campaña, sino de... Luego os lo explico, ¿vale? Porque es como hay una fase de misión, que sería esto, básicamente. Y luego está el mapa de la campaña, que lo veremos después, ¿vale? Vamos allá. Como veis, esto recuerda principalmente a juegos como el Civilizations, ¿no? Que básicamente es muy similar a esto, ¿no? Es ir avanzando, ¿vale? Veis que tenemos aquí la zona de influencia para movimiento y tal, de cada unidad. Tenemos aquí al héroe, que es Farilson. En este caso es el nuevo héroe de For Honor, el vikingo, con el martillo a dos manos cogido de una. Luego tenemos Linares Spears, tenemos también Brotherhood of the no sé qué, y uno que se llama Thoralf's Pack, ¿vale? Luego, según es un tutorial, veremos también que las unidades estas se pueden ir mejorando y obviamente pues llegando a hacer muchas unidades o muchas mucho más épicas, mucho más de tier más alto, digamos, ¿no? Vale, pues sin más, vamos a avanzar. Vamos a aprovechar la cobertura que nos ofrece en los bosques. Porque primero tenemos que saber dónde hay que ir, ¿vale? Vale, tenemos que ir a esta aldea de aquí, que como veis está custodiada por una unidad de clan. De estos, igual que los nuestros, básicamente, ¿no? De guerreros pictos, digámoslo, así. Como veis, estas unidades tienen el ojo puesto aquí, es que estamos en oculto, ¿vale? Ahora mismo no nos ven, esta unidad no nos ve. Dándonos la oportunidad de hacerle un ataque sorpresa, diría yo, ¿no? Vale, pues vamos a pasar de turno. Como veis, aquí tenemos skip el unit. Tenemos también el end turno, o sea, el acabar el turno, básicamente. Aquí tenemos la region wealth, es como la salud de la región, básicamente, ¿no? Creo que esto es como la comida, imagino. Vale. Ataque, pim pam, requiere the supply of this unit. Esto necesita uno de estos, en teoría, si no me equivoco, para que subsista, ¿no? Para poderla reclutar o de mantenimiento, más bien. Tiene una espada, 60 espadas. ¿Cómo significa? ¿Qué significa esto? Vale, lo veremos. Estoy casi también. Acabo de empezar a jugar, ¿vale? O sea, me he hecho el tutorial. Esto lo he hecho antes, así que tampoco es la primera vez que lo hago, pero tampoco esperéis mucho de mí, ¿vale? Vale, en teoría, si yo me acerco aquí, ya puedo atacar a esta zona. Vale, atacamos. No sé si me da tiempo... Vale. Aunque de casa al límite de movimiento, puedes atacar igualmente. Eso está bastante bien. Esto no la puedo mover casi nada. Y pondré a este aquí atrás. Vale, 2 contra 1. Bim, bam. A tope de power. Contraofensiva. Me atacan. Me han reventado a... unos pobres desalmados. No pasa nada. ¿Por qué esta unidad se mueve tan poco? No entiendo por qué esta unidad se mueve bastante, bastante poco. Hace una cosa, voy a ver este aquí. No sé si atacar. Voy a atacar con el héroe para que lo veáis un poco también. ¡Boom! En la boca. En la boca. Y queda esta última que el efecto ¡boom! Es el fin de este pueblo. Vamos a raidear, aquí está el botón de raid. Aquí no lo veis porque está mi careto, que lo acabo de dar, me acabo de dar cuenta. Luego está aquí el maná. Usa para muchas skills, se requiere to cast spells. Se requiere para castear magias. Lo veremos cómo se puede obtener el maná. Creo que tengo alguna idea. Vale. Tomamos esto y cuidado que aquí he visto yo antes una manada de lobos. Vale, tenemos una nueva visión. Tenemos que hacer esto mismo con el Western Steed y con el Northern Steed. Y el Falison, o sea, este Falirson, debe sobrevivir. Vale, pues se va a intentar, ¿no? Vamos a ver qué mierda aquí había aquí abajo. Había algo antes, me suena a mí. Si te das cuenta, una vez te mueves, ya la has cagado porque no puedes volverte a mover. Eso es una cosa que no me acaba de convencer. Vamos a atacar a esta unidad con esta, que está entera. Con un poco de suerte la reventamos. Pues no, ahora sí. Vale. Esta unidad está en la shit. Si os das cuenta. Han muerto, ¿no? ¿Han muerto o no?
Creo que no han muerto. Bueno, avanzamos también por aquí. Antes lo he hecho mejor, también te lo digo. En esta me están reventando, quizá demasiado. Como que me han reventado una unidad. ¿Qué hago? En la otra. No he grabado en la otra y he hecho un perfect, tío. Pues esta que estoy grabando, lo estoy haciendo lo peor que puedo. Me da igual. Protected. No sé para qué sirve esto, pero lo tenemos, ¿vale? Podemos mejorar la unidad. Bueno, como veis aquí, tenemos el árbol de unidades, ¿no? El árbol de mejora de unidades. En este caso, las maidens, que son mujeres guerrero, valquirias, ¿no? Escuderas, en este caso, aunque van con lanza. Pues podemos mejorarlas a todo este tipo de unidades. También, maidens con alas, ¿vale? O sea, es que esto puede estar muy épico, tío. De hecho, voy a ir a por Spear Maidens y voy a ir a por esta unidad, sin duda. Luego tenemos Javelin Throwers, para... tenemos varias ramas, ¿no? Caballería ligera, caballería pesada, Wolf Mother, madre de lobo, no sé qué es eso. Bueno, y lo que viene a ser esto, que son como valquirias aladas, ¿no? Ojo, Stack Lancers también mola bastante, al menos la skin de la unidad y tal. Veremos a ver qué tal, no podemos mejorarla ahora mismo, pero... en teoría, en el tutorial, durante este tutorial, podremos mejorar alguna de estas. Esta es la que mejoremos. Nos falta algo nos falta aquí. ¿Veis que nos falta aquí algo? No sé cómo conseguir eso, pero nos falta algo. Vale, por aquí no había nada, si no recuerdo mal. Así que vamos a ir tirando. Me jode porque me han reventado una unidad. ¡Ay, mierda! O sea, de turno dos veces. Me jode porque me han reventado una unidad y esto puede ser un peligro. Aquí tenemos otro poblado, que al parecer no está defendido. O al menos no vemos sus tropas. Se acaba de apagar algo, ¿no? Vale. Se apaga sola la luz esta hora. No sé qué le pasa. Vale, me atacan a esta unidad. No. Quiero ver cómo se mejora, tío. Vale. Vale, perfectísimo. Tenemos ya suficiente para conquistar esta otra aldea. Restore Squad. Vale, no. Pues, fuck. Voy a pasar de turno. Tengo esta aquí, voy a poner esta aquí. Y voy a poner... vaya, no me deja. Me cago en... voy a poner Mira, podemos mejorarla ahora, mirad. Vamos aquí, ya tenemos una de Slingers. Vale, ya veis que aquí también tenemos un montón de árboles, de unidades. Werebears, o sea... hombres lobo también están por ahí. Heavy Axemen, con armadura pesada. Aquí es un poco más de rango. Magos también, Thunderers. Ojito, ojito, ¿eh? Ojito. Ojito. Y esta es una de las facciones que hay en el juego, obviamente, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta que hay más facciones en el juego. Vale, en este caso solo puedo jugar con esta. Si alguien se lo pregunta, jugaría sin duda con... si pudiera, jugaría con el Imperio, obviamente, ¿no? No me ataques a los Slingers. Me ataca a los Slingers. De puta madre, vámonos. Sí, señor. Atacamos aquí con estos. Las Maidens. Atacamos también a distancia. Y finalmente con el héroe. A ver si nos reventamos la unidad entera. Yes. Perfecto. Problema. No me gusta, ¿eh? Es una unidad contra un héroe. Nah, no me hacen casi nada. Vale, bien. Problema. ¿Cómo meto a este aquí dentro ahora? Vamos a mover a este aquí. Vamos a hacer que este ataque por aquí. Vamos a hacer que este... ¿te voy a atacar desde aquí? Oh, de puta madre. Y atacan con el héroe. Vale, vale, bien. Como veis, puedes cambiar de ángulo la cámara en cualquier momento. O sea, plena libertad dentro que cabe. Nuestro turno. Y sería al final de del tutorial, en teoría. Atacamos con las maidens. Y atacamos con el héroe. Y Sephiny. Pillamos esto. Raideamos. Pasamos de turno.
Misión cumplida. Malirson, we have raided enough to last those of the winter. Hemos raideado lo suficiente para todo el invierno. Hemos ganado esta misión. Perfecto. Unit replenishment. Nos han replenished. Nos han. Hemos perdido una unidad, tío. Me cago en todo, nos han repuesto una unidad, la de Slingers. Y ahora vamos a ver el mapa de la campaña, ¿vale? Recordad que somos el clan Beard o Beard o algo de un oso, ¿vale? You have done me. Objeto que se viene, Vale, en teoría nosotros somos estos de aquí. Los que están ahora al norte, más al norte. Creo. Magnar, Irseal, Misnech, Belser, Dark Visitor. Vale, es otra misión. En teoría, solo podemos hacer este de aquí. Imagino que una vez hagamos esta, se nos irá desbloqueando una hasta que lleguemos a the Great Empire. El Imperio. The Mighty Empire subjugated most of the Caledonia, which is undead armies. Ejércitos de no muertos. Y máquinas mágicas. De la Orden de los Transmutadores. From Train and Conquest. Ojito, Un imperio bizantino de no muertos. Ojito, eso puede molar bastante, Quizá una antigua orden se ha levantado de los campos de batalla. Un antiguo mal ha regresado. Y el pobre imperio, pues ha sido el que ha pillado, ¿no? En este caso, un imperio de no muertos que pretende hacerse con todo. ¿Cómo se llama? El mundo. Airela. No me acuerdo. En fin, vamos a hacer esta rápido, a ver qué tal. No voy a pasar, esto porque no es cuestión de estar aquí media hora traduciendo. Lo veremos esto, todo esto lo veremos cuando salga el juego en final, ¿vale? En español, no os preocupéis. Vale, aquí tenemos este héroe nuevo, que es el que nos está hablando hasta ahora, que es una especie de cuervo, en plan Odín. Deployment. Ah, que tenemos que deployar los... Pues está aquí, por ejemplo. Está aquí. En deploy. Ya nos podemos mover, ¿no? En teoría. Vale. No voy a avanzar muy rápido por si acaso. Douglas Raven, no sé qué, ¿vale? Vamos a mover ahí a tope de power. ¿Esto qué es? Received one mana. ¿Por turno? ¿Por turno? No. No sé, hemos recibido un mana, no sé para qué. O sea, no sé por qué, pero hemos recibido un mana, ¿vale? A mí me la juega un poco, He avanzado muy a lo loco. Vale, pues vamos a ir avanzando. ¡Opa! Me cago en... Vale, aquí no se reventa un poquito este señor. Las Shell Maidens en teoría tendrían que tener más armadura que los que van en pelotas. En teoría. Ay, mierda, tenía que haber movido estas. What the fuck is this? Use Potahan. Vale. Help us take down those damned Greyskins, clan brother. Clan hermano clan. Ojo que hay soldados por ahí. Troll. More humans coming to rob us. No matter, you will all pay. Vale, se supone. Ah, vale, que estos son humanos que están luchando contra estos. Vale. Locations and loot. Vale, esto es una zona de looteo, el campamento en teoría. Vale, hay que ayudar a estos colegas de aquí, ¿vale? Vamos a ver. El tema es que me acabo de mover y no tengo mucho margen de... Aquí vemos cómo están luchando ya entre ellos.
y uno viene directo hacia nosotros, ¿eh? Yo no digo nada, pero a mí esto no me cuesta. Vamos a colarnos por la retaguardia. Este vamos a colarlo... ¿Este puede atacar? Voy a atacar con esta, a ver qué pasa. Shields Maidens. Vale, no, pues no nos quita mucha vida este pavo, ¿eh? Vamos a ver este aquí, vamos a atacar de distancia. Desde la distancia, un lugar seguro, perfectísimo. Uno menos, vamos esto por aquí. El héroe por aquí. A ver, esta que esté en rojo no me da muy buena... No me da muy buena onda que estén en rojo esas unidades. Pero bueno, en teoría son aliados. El héroe, que es el que debería reventar más, está... Vale, uff, qué susto. Vale, vale, pues no necesitabais ayuda, ¿eh? Os los habéis reventado vosotros solos. Vale, mirad, esta unidad aquí, con escudo, es, digamos, el siguiente tier de esta. Que es uno de los que tenemos que podíamos mejorar, si os acordáis, ¿vale? Vale, a ver. Vamos a mover al héroe, no puedo mover al héroe. Pues nada. Es que el héroe anda muy poco, tío. Me cago en todo. Estamos con estos por aquí. Narrator. Al parecer les hemos reventado. Y se han unido a nosotros esta gente. ¡Oh! Yes, mapoea. No, ¿por qué he dicho eso, tío? Vale, objeto que hay aquí. Lobos. Vale, nos atacan como me temía. Atacamos por aquí. Atacamos por aquí. Vale, perfecto. Necesitaríamos... Que me la suda, tío. Vale, artefactos. Drink beer. Consume un artefacto. Free action. Counts inspirar. Lo voy a hacer ahora con estos. Vale, poco a poco. Vamos a ir haciéndonos un poco de hueco. No sé si habrá algo por aquí. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? En Escort Dougdal to the exit zone. All heroes must survive. Escort Dougdal, que es este. To the exit zone. ¿Cuál es la exit zone? No sé cuál es la exit zone, pero ahí hay algo. Esta como que ha subido de nivel, ¿no? A ver. Wolf Killers o Trackers. Me mola más los Wolf Killers, pero es que los Trackers luego tienen los Thunderers, que tienen pinta de estar súper rotos. La verdad. A ver qué es esto. Chain of Armor, ojo. Bueno, he pillado algo. Que me parecía que era armadura. Como para que. Como si pudiese hacer este, tío. Berserkers. Hostias. Bueno, el tier de estas unidades son los Cleavers. Heavy Axemen con armadura pesada, tal. Bueno, los iremos viendo, imagino, ¿no? Vale, creo que se puede ir por ahí. Pero creo que tenemos que ir por aquí. No sé por qué me lo parece. Así que vamos a ir para allá. Watch out, the dire bear is blocking your path. Bueno, nos bloquea el paso un oso salvaje. Lo que no sabe ese oso es que a mí me la suda que nos bloquee el paso. No sé cómo explicárselo. Pasamos el turno. ¡Ay, hijos de puta! No los había visto a estos, tío. Your turn. Vale, una menos. Montamos aquí la guardia. Con los Shields Maiden estos. Ponemos esta aquí. Este aquí, este aquí y este por aquí.
Este tiene un área que supongo que como que le nos dará algo, nos dará alguna bonificación. No sé verla ahora, pero bueno, ya lo iremos viendo. Es primeras impresiones, ya veréis después, más adelante, ya veremos un poco cómo va el juego, ¿vale? El cabrón es listo, me ataca a los slingers. Pero no tanto porque se ha metido en toda la boca el lobo. Voy a probar si puedo disparar desde aquí, en efecto puedo. Disordened, moral, la moral. Alguna unidad de esas unidades tiene un problemilla con la moral ahora mismo, Vale, muerto. Perfectísimo. Avanzamos con la unidad que está macheta en teoría. Tenemos un porrón de unidades, Vaya locura. De hecho, nos estamos puliendo eso. No sé qué pasará cuando eso llegue a cero. Pero miedo me da. ¿Ves qué pasa si llego a este aquí? Creo que... Ahí está. Vale, esa era la zona de exit. Ok. Misión cumplida. No sé, replenishment. Nos rellenan estas unidades un poco. Tampoco nos pasemos porque al final estaban en rojo aún. Vale. Pues segunda misión. Vale, si te das cuenta, esta es la primera que hemos hecho. Ahora hemos hecho esta y se nos ha desbloqueado Homecoming. Y obviamente pues vamos a ir avanzando, vamos haciendo misiones hasta que al final pues nos enfrentemos, imagino que al Imperio de los No Muertos. Que tiene pinta de que va a ser la zona más épica, ¿no? Tengo dos espadas de estas, una más si puedo mejorar una de las unidades que tenemos a Berserker, ¿vale? Lo cual... En fin, chavales, espero que os haya gustado estas primeras impresiones de este juegazo. Sinceramente me está gustando bastante y teniendo en cuenta que se puede jugar con más facciones que aparte de esta, cuando se haga el juego final... Y que estará en español, obviamente. Pues, ojito, ¿eh? Ojito que tenemos un juego bastante entretenido dentro de lo que cabe. Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Bastante entretenido. Y que sin duda traeré al canal en cuanto esté el juego completo. Espero que os haya gustado. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo directo o lo que sea. Hasta aquí, Deu. Deu, chavales. Voy a decir por Calradia. Pero es por Ayor, a tope de power.